Hola y bienvenidos a esta edición de SAC Noticias. Yo soy Kevin Rodríguez. Y yo soy Fátima Garita. En esta edición de SAC Noticias, una celebración del Día de los Muertos en el colegio. Y si no celebras Día de los Muertos, una celebración de Halloween en SAC. Pero primero, el departamento de baile del Colegio de Santa Ana tendrá sus series de conciertos en viernes y estarán años en este Tijuana Dance Watching Fall 2023. La serie del concierto tomará lugar desde el segundo de el 4 de noviembre y la serie del concierto estará en el Phillips Hop Theater en el Colegio de Santa Ana. Estarán disponibles los boletos. Para más información, visite el sitio web en la pantalla. El Colegio de Santa Ana está invitando a los estudiantes que celebran en un evento de Halloween, con la época más aterradora del año. SAC's Interclub Council invita a los estudiantes que celebran Halloween. Comida gratuita, karaoke y concursos tomarán parte en el evento. Estudiantes, puedes registrarte para vestirte en disfraz y compartir en el concurso del mejor disfraz. Los miembros de ICC estarán talando calabazas, donde estudiantes pueden juzgar cuál es el mejor. El evento tomará parte en el SAC Amphitheater martes, octubre 31, desde las 11 a.m. hasta las 1 p.m. Para más información sobre el evento y cómo registrar para el concurso de disfraz, visite el Instagram en pantalla. Celebración del Día de los Muertos, el Colegio de Santa Ana tendrá un evento para honrar sus seres queridos. El Comité de Estudiantes del Colegio invita a la comunidad que tendrán y compartirán fotos de sus seres queridos y pondrán comida en la altar durante la celebración. Gratis habrán refrescos, música y diferentes actividades que invitados podrán disfrutar. En el evento tomarán a partir primero del noviembre, localizado en The Spa, comenzando de las 11 a.m. hasta las 1 p.m. Para más detalles o información, pueden contactar SAC Associate Student Government por Instagram. Al regresar, una celebración de Día de los Muertos en Tianguis Market. Y clases gratuitas de yoga en el condado de Santa Ana. Excuse me. Have you applied to the scholarship program? Of course I did. It's free money. Thank you. How about you? Have you applied for the scholarship program? Yeah, I actually just made my friends apply. That's good. Thank you. Excuse me. Have you applied for the scholarship program? No, I haven't. Why not? I don't know how to. Well, let's change that. The Scholarship Foundation offers help to all SAC students, such as providing writing workshops to help students with the writing portion of the application. I need a letter of recommendation. Hey, don't let the letter of recommendation hold you back. A letter of recommendation can come from a professor or even a counselor. You shouldn't be afraid to ask for their help. Wow, you did it. Apply today. Bienvenidos de nuevo. El Festival de la Luna de mediados de otoño se llevó a cabo en Santa Ana, en el Parque Floreal. Este fue el segundo año que la ciudad organizó el festival. Al sereno ambiente del parque era perfecto para esta celebración. Familias, amigos y residentes de todas partes de Santa Ana se reunieron y celebraron. Los eventos hicieron linternas a mano y también disfrutaron de actuaciones de bailes tradicionales y aprendieron sobre costumbres vietnamitas. Y lo mejor de todo, había deliciosos pasteles de luna para todos. King Q, una organizadora del evento, resaltó la importancia de la celebración. Estamos celebrando el Festival Mediado de Otoño, que es tradicional en Vietnam para que los niños disfruten con sus padres, para compensar el tiempo que perdieron trabajando en la cosecha.
Mientras nos despedimos de las festividades de este año, la ciudad de Santa Ana ya está preparando el Festival Otoño del próximo año, que tomará lugar el 5 de octubre del 2024 en el Parque San Antonio. El año Birceo regresará en Powers Museum. The Beer Society es un grupo de individuales que valora y estudia la significancia de los valores. Este evento gratis dejará invitados vender, cambiar y comprar valores. También habrá oradores especiales adentro del auditorio y presentarán a las 11 de la mañana. El evento tomará parte el 28 de octubre hasta las 10 a.m. hasta las 12 p.m. Para más información sobre el evento, puede contactar el número en la pantalla. Tianguis Market tendrá su celebración anual del Día de los Muertos. Habrá un sorteo de disfraces de Halloween para niños hasta los 14 años. Habrá no más 100 disfraces disponibles y tomará a partir por orden de llegada. Residentes podrán participar en el altar de la comunidad durante y podrán traer ofrendas y valorar y fotos de sus seres queridos. También habrá pintura para la cara, vendedores de comida, música y en vivo y una fuega de cartina. El evento tomará a partir de octubre 29 y comenzará a las 5 p.m. hasta las 10 p.m. en la plaza de calle 4. Para más información, visite la cuenta de Instagram Tianguis Market. La ciudad de Santa Ana estará ofreciendo clases gratuitas de yoga. Este evento se realizará el 28 de octubre a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la Plaza Calle 4. Las clases de yoga están abiertas al público y están invitados para relajar los músculos y pasar un buen rato. Traigan sus propias tapetas, toalla y agua. Para más información, visite el sitio web en la pantalla. Esto es todo para esta edición de SAC Noticias. Asegúrese de seguirnos en todas nuestras redes sociales y mire episodios previos de SAC Noticias en nuestro canal de YouTube.